A veces hablar de cambio climático se entiende meteorológicamente y hay, más, hay mucho más allá de lo meteorológico. Cambio climático, movimientos sociales y políticas públicas, una vinculación necesaria, es el trabajo que acaban de escribir Julio Postigo, gracias Julio por estar aquí, Andrea Lampis y Pablo Chacón, aquí en los estudios que con mucha amabilidad se dio Televisión Nacional de Chile. Julio. Vos como investigador de Maryland, eh, peruano, latinoamericano, global o lo que quieras, digo, cuando hablas de cambio climático, ¿te referís socialmente a qué? Digo, cuando lo bajás a tierra en términos concretos, de gente concreta, ¿te referís a qué? Dos cosas fundamentalmente. Sí. Primero, un conjunto de efectos en los eh, ecosistemas y en los sistemas biofísicos uh -huh. y un conjunto de consecuencias en las sociedades que sí. se ven afectadas por estos efectos. Bien. ¿De acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿Algo que agregar? Yo lo veo más como una relación de doble vía entre, entre esos dos, uh, esas dos dimensiones. Sí. O sea, la dimensión biofísica, la dimensión social y económica. Históricamente, este fenómeno es el resultado de esa interacción, pero no, es muy complementario a lo que dijo Julio, en el fondo. Bien. Y Pablo Chacón, ¿vos cómo lo ves? Yo agregaría que el cambio climático es un proceso biofísico complejo que plantea un, una incógnita en cuanto al nuevo orden mundial en relación a, a eventos extremos, a procesos de catástrofe, eh, que plantean un escenario de degradación. Por lo tanto, sí. es, un, es un concepto que, que desde países como los nuestros de América Latina, eh, plantea una incógnita en relación a cómo nosotros vamos a participar de ese nuevo orden en, un, en ese contexto eh, difícil. Ahora, ¿Vos haces un diagnóstico de, degra de degradación o un pronóstico futuro de degradación? Contesta el que quiera. Julio. <laughs> bueno, hay, por un lado, es un, es un, es un diagnóstico en el sentido sí. de que ya ha existido ya un conjunto degradación. de degradación. Pero el pronóstico es que la degradación va a ser más acelerada y más aguda. Si pensamos además en el reciente reporte del IPCC que acaba de salir hace ¿Qué es el IPCC. El panel intergubernamental de cambio climático uh -huh. acaba de publicar el resumen para uh -huh. los hacedores de políticas. Uh -huh. sí. Y te dice, no hay duda, la evidencia científica es clarísima, incontrastable, hay un conjunto de cambios que tienen que ver con procesos que se iniciaron hace 300 años ¿Por producto de. Retiro de glaciares, sí. eh, aumento del nivel del mar, sí. mayor cantidad de eventos extremos, sí. más agudos y más frecuentes. Sí. Y eso lo pueden ver en América Latina, lo hemos visto últimamente mucho con eh, caída de nieve, ¿no es cierto?, que ha habido en, en Buenos Aires, luego eh, eh, caídas en, en, en Bogotá, eh, procesos de heladas y nevadas en los Andes. Que no se veían con la intensidad y la frecuencia uh -huh. que se están apreciando ahora. Andrea, vos tenés, además del diagnóstico, si es que lo compartiste, tenés un pronóstico o el pronóstico depende del si se hace tal cosa puede pasar tal otra o si no se hace tal cosa puede pasar tal otra, no lo sé. ¿No ¿Se puede prevenir algo de esto? Digamos que eso que, que tú mencionas tiene que ver con lo que pensamos sea la capacidad de predicción de la ciencia ¿no? sí. a, nivel, a nivel preciso y hoy día. La ciencia, a pesar de tener, obviamente, como dice Julio, la capacidad de predecir una direccionalidad, unos escenarios, sobre eso estamos todos de acuerdo, tiene también muchas incertidumbres que tienen que ver con la base de datos de las cuales dispone, que es una base, en el caso del cambio ambiental global y del cambio climático, como dos fenómenos que interactúan, una base en parte muy incierta en el sentido que... La posibilidad de determinar en una cuadrícula del territorio qué va a pasar exactamente todavía está por decir. Y el segundo punto es que hoy día la ciencia, eh, como la entendíamos por lo menos hace 50 años, presenta unas fallas. Las farmacéuticas han decidido. ¿Y las ciencias sociales? La ciencia dura, digamos. La ¿Y ciencia, las sociales? Las sociales. Mmm, son una cosa diferente, digamos, tienen que ver con otro tipo de, de preguntas. ¿sí? Entonces yo te hago otro tipo de preguntas. Mm. Si vamos a un escenario probable, no digo seguro, no digo un pronóstico, mm. escenario probable, yo te planteo una cosa. Si en el mundo todo sigue como hasta hoy, ¿cuál es el escenario futuro probable? El escenario futuro probable es un escenario de polarización, posiblemente, sí. donde tú tienes grupos humanos que tienen un menor acceso a los recursos, a, sí. a su transformación en bienestar, en realizaciones finales en términos de bienestar y de calidad de vida, y por ende alrededor de, de este eje y del eje de la percepción de riesgo, que es otro elemento que es cultural y que es muy importante también, uh -huh. se van a dar uh, escenarios que pueden ser muy críticos, y ya lo, pues, lo estamos viendo, no, digamos que... ¿Cuál sería el eh, escenario más crítico? Pues, si de los tú últimos... piensas en Katrina, si tú piensas en las inundaciones de la Navidad de 2004, sí. cierto, en Pakistán. Claro, el pronóstico es, en... es sombrío, ¿no es cierto? Sí. La gente que ya en estos momentos. Si no se cambia nada. Si no se cambia nada, que Bien. es poco probable que se cambie. Pero es más, ya hay una especie de efecto retardado. Es decir, es como que ya hay un conjunto de procesos que se han activado, cuyas consecuencias no se van a detener, así paremos en este momento. Pablo, el tema es, Julio, yo te entendí, el tema es entonces que lo que se puede hacer de ahora en adelante, por lo que acaba de decir Julio, de efecto retardado o de que empezamos tarde, si es que empezamos, lo que se va a poder hacer es solo reducción de daños eventualmente, que no es poco en general la reducción de daños, o se puede hacer algo más. Se puede y se, si se debe se quiere, hacer digo, algo más. Si se quiere. Eh se tiene que querer y en sí, ese sí, porque sentido si no se quiere no se hace nada bueno obviamente no debemos conectar eh, todo lo que se ha hablado en relación a, a la ciencia política sí. eh, a, la, a los hacedores de política América Latina es el continente de la abundancia aquí tenemos las mayores reservas de agua dulce tenemos oro tenemos cobre tenemos gas tenemos petróleo por lo tanto la presión sobre el uso de los recursos Siquiera contando el, el contexto del cambio climático, plantea un escenario donde se van a, a requerir más recursos por parte de aquellos países que hoy día están desarrollados y que siguen empujando porque esos recursos fluyan. Sí. Ahora, la pregunta es, eh, ¿qué hacen los pueblos con esa información? ¿Qué hacen los actores sociales? Y la respuesta es... Justamente en relación a, a, a nosotros como, 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 como grupo, como parte de, de Claxo, es justamente eh, vincular esos ejes eh, para poder de alguna forma aportar a que eso que está en disputa, que es el escenario del cambio climático en relación a la política, en relación a la sociedad en su conjunto, eh, tenga una dirección que permita que la salida a esos escenarios sea, eh, como en relación a lo que planteaba Andrea, sea mejor para las grandes mayorías. Te hago sí. otro, otro ejemplo, por ejemplo, que pienso que para un público amplio es interesante, sí. ¿no? Nuestro grupo de trabajo se llama Cambio Climático, Movimientos Sociales y Política Pública, cierto. Y prácticamente lo que en el fondo estamos diciendo transversalmente es que hay una conexión entre esos elementos que demuestra cómo el problema del cambio climático no es solamente un problema de las transformaciones que se están dando en el clima, sino que, por ejemplo, tú en América Latina tienes países que tienen una agenda de desarrollo, de crecimiento económico. Y no están dispuestos, a pesar de la evidencia tan montante que existe frente a, a, unos, a, a unas transformaciones, a transformar estas políticas fácilmente. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si tú estás construyendo hidroeléctricas, si tú estás eh, explotando fuertemente los recursos naturales, la probabilidad de que los ecosistemas y la gente que vive de estos ecosistemas se vuelvan más frágiles se, se vuelve... Ahora, más alta, cierto. En relación a lo que vos decís, mm. ¿no ven también un riesgo de fundamentalismo? Porque ¿De si, si se extreman las cosas, de los dos lados, puede haber un fundamentalismo de, el sentido que decía Pablo, es mm. explotemos todo, absolutamente todo y ya, no lo decías así, pero trato de interpretarte, explotemos todo y ya y exportemos, porque hay una demanda de materias primas, minerales, por ejemplo, ¿no? Cobre, dijiste vos chileno, así que tiene relación, eh, a, a, algo de cobre sabe. Ese es un extremo. Y otro extremo es, no hagamos nada porque se altera el ecosistema. Ahora, no hacer nada es cero desarrollo económico. ¿Cuál es el equilibrio entre esas dos cosas? Bueno, lo que pasa es que los extremos ya existen, porque la lógica que tú ves ahora en este momento es explotemos todo, sí. ¿no es cierto?, y generemos la mayor cantidad posible de ganancia. Uh -huh. Y el otro extremo que existe es, no hagamos nada, porque se nos van los inversores, porque sí. se asusta el capital, porque no tenemos cómo mover los programas sociales. No hagamos nada a eso. No hagamos nada por controlar, no hagamos nada por limitar, no, no hagamos nada, nada por, por dificultar, regular, por regular, por controlar eh, la capacidad el poder que tienen eh, las grandes empresas. No hagamos nada por dificultarles a los inversores. No pongamos impuestos altos, pongamos carreteras para que muevan más rápido los materiales. Ahora, perdón, nosotros. Nosotros digo, el nosotros colectivo es eh, América Latina o los pueblos latinoamericanos, no es que uno tenga una representatividad especial, pero supongamos que la tenemos, ¿no es cierto? Nosotros cuatro. Eh, el no hagamos nada, el, el dificultar, digo, como vos decías, el dificultar, ¿qué objetivo tendría? O sea, el objetivo debería ser no hacer nada o el objetivo debería ser hacer algo limitado para no dañar definitivamente el medio ambiente y terminar sin recursos y al mismo tiempo obtener divisas. Porque no hagamos nada, digo, están los derechos de exportación, ¿no es cierto? Bueno, pero, las también, pero también eh, están la, la gente. impuestos, sí. También está la gente, no, no. los pueblos que viven ahí, la sociedad. Pero yo hablo de derecho a exportación o impuestos que irían a la gente, digo, y estaríamos hablando de otro tema también. Claro, o sea, no es un asunto de... simple No es, no es verdad que el sí. único modelo es exportemos todo porque esa es la única manera de tener divisas. y esa a es eso la única. me refería, a la obtención eso, de divisas. Eso, eso no es verdad, ¿no es cierto? Si tú miras la historia, miras otros ejemplos, otros casos, que lo que han hecho es, en un primer momento, generar esas divisas, pero tener una capacidad de transformar el país, generar mercados internos, procesos de industrialización, que te, que te posicionan de otra manera frente a esos mercados globales que te están dictando en estos momentos qué hacer con los recursos. Y más importante, ¿qué hacer con la gente que vive en esos territorios? Porque más hay otra cosa, Digo, en este momento, bueno, en los últimos años, yo no sé cuánto va a durar ese ciclo porque es difícil de prever, pero en los últimos años, en, si uno habla de los famosos términos de intercambio, las eh, commodities en el caso de América Latina estuvieron valorizadas. Cobre o soja, elijamos lo que, uh -huh. lo que querramos. Digo, los términos de intercambio favorecieron... Quizá por primera vez, o no por primera vez, pero una de las primeras veces en muchos años y de manera tan sostenida, favorecieron a América Latina. ¿Cómo se hace, según ustedes, para, eh, para ir compensando? Porque si no, estamos en divisa cero. Yo, yo claro, yo ent entendí tu punto y me pongo en abogado del diablo. Digo, entendí tu punto. Tu punto es, hay otras alternativas de desarrollo y la historia lo mostró. Ahora, planteo otra cosa. Hay oportunidades por términos de intercambio, ¿cómo hacemos para aprovecharlas sin que el resultado sea la destrucción absoluta de los recursos y el ecosistema de la América Latina? Digamos que uno de los problemas principales es que las políticas públicas en la región se hacen con un nivel de inclusión de los diferentes actores muy limitado. Ese es uno de los de los grandes problemas. Entonces, tú tienes. Un fenómeno que es un fenómeno global, como el cambio climático, como podría ser la crisis financiera global, sí. que afectan de manera multiescalar, multidimensional, cierto a cantidades de población y cantidades de, de aspectos. El cambio climático tiene que ver con gestión del agua, ordenamiento del territorio, políticas agrarias, políticas mm. de, de conservación, políticas sociales. Entonces, realmente, mmm, cuando. Los retos, como los hemos llamado en la academia, son de ciencia post -normal, que son problemas que nadie... ¿De ciencia? Post-normal. Post -normal. normal No hay el ciclo no normal. Eh, no, post -normal. Post normal. ¿No es anormal? <laughs> no, es, es postnormal. normal Post-normal. <laughs> es post-normal porque en la normalidad, normalidad tú hacías la hipótesis, la sí. verificación, y luego había un ciclo de que te llevaba a la retroalimentación de las políticas y en públicas. En lo postnormal que haces. Tienes que hacer solu tener soluciones inmediatas, tiene sí. una base de datos muy incierta. Sí. Entonces la única manera que, que te puede llevar a una solución más sostenible es el consenso, poner diferentes actores, la asesoría de política, los académicos y la sociedad civil a dialogar. Entonces ahí hay un interrogante importante, ¿qué tanto las políticas públicas están poniendo a dialogar a los actores? Muy poco, en el, poco en el muy poco en el continente muy poco poco es audiencias públicas cuando hay una explotación nueva por ejemplo no pues es algo más duro digamos que si hay un, un derecho ancestral o si hay una una dinámica digamos de, de sustentabilidad de, de grupos humanos hay ciertos recursos que no se pueden tocar o por lo menos solamente de manera muy muy parcial por ejemplo eso podría ser una, un elemento digamos es una transformación que implica la reubicación del derecho y de lo humano dentro de la reflexión y no solamente el económico como centro. Eso es evidente, porque tu pregunta a, a todos nosotros sobre qué hacer, los escenarios, etc., también puede ser respondida pensando en el tiempo, ¿no? ¿A en qué, un tiempo largo. ¿A qué orden de, ¿cierto? Sí. de escala temporal estamos hablando? Porque eso es muy importante. ¿Y a qué orden de escala temporal estamos hablando? Pues si Tomo estamos hablando del pregunta. discurso del cobre y de la balanza comercial que puede existir, es un orden de corto plazo. Pero si estamos sí. pensando en la sostenibilidad de regiones, de vida, de comunidades dentro de territorio, las escalas son diferentes y requieren de otro horizonte. Y el otro horizonte es, digamos, si el corto plazo fueron los últimos 10 años, vamos a suponer que es así, ¿no es cierto? Los últimos 15. En cuanto a precios del cobre, te pregunto. Pablo, ¿el largo plazo para vos o la escala diferente debería medirse en qué términos? Yo te diría que la necesidad tiene cara de hereje. Mm. En ese sentido, eh, el cambio climático en los peores escenarios plantea la necesidad eh, insustituible de tener que enfrentar los escenarios más extremos. Sí. El cobre en, eh, está entrando en un ciclo a la baja dicen los economistas. Eh, por lo tanto, hay, hay una presión por buscar otros eh, otras, eh, sustitutos de la, de la industria o diversificar la economía. Eh, yo quería complementar algo que planteó Andrea en relación a la ciencia postnormal, eh, en relación justamente a que las ciencias sociales, la ciencia en general, tiene que reconocer que hay otras comunidades de conocimiento. Que eh, en relación a los problemas eh, del largo plazo de la sustentabilidad o del cambio climático, eh, tienen mucho que decir para lograr soluciones eh, que sean viables en términos sociales y en términos políticos. Porque nosotros estamos hablando acá de escenarios que pueden traer conflict mayor conflictividad social. Mm. En Chile, por ejemplo, se están pensando en los próximos 10 años eh, o 15 años 100 mil millones de dólares en inversión en minería cuprífera. 100 mil millones de dólares significa más que la suma de todo lo que se ha invertido en minería en el país desde que somos república hasta y eso hasta es hoy. bueno o es malo ¿Ah? y eso es bueno o es malo hay que preguntarle a, a los a los ecólogos eh, sobre la capacidad de carga que pueden a, asumir las cuencas por ejemplo para absorber tanta necesidad de agua hoy día hoy día las, las mineras están volviendo a estudiar eh, la posibilidad de hacer estudios sobre los acuíferos subterráneos, porque eh, se están dando cuenta que desalinizar es muy caro. Pero Por... Pablo está siendo muy tímido, ¿no es cierto? Porque yo sí te puedo decir que es muy malo. O sea, te, no tengo te... ninguna duda. Miro la historia, sí. miro los ecosistemas, miro el deterioro, miro la contaminación y luego miro a la gente. Miro los niveles de pobreza, los niveles de enfermedad, los niveles de analfabetismo y te digo, sí es muy malo. Entonces, cuando tú me dices, hemos discutido muy poco muy, o mucho. O esta pregunta de ¿cuál? no nos pongamos en los extremos, uh -huh. ¿no es cierto? Un extremo es. No, no, yo pregunté si hay que ponerse en el texto, no dije no, que no pongamos. Yo creo que un extremo es no haber discutido nunca por qué nos hemos hipotecado tanto a exportar piedras que lo venimos haciendo desde hace 500 años. Julio, un, un, un complemento. Tenés 10 eh, segundos para complementar. Está, está bien, eh, eh, hay extremos, pero resulta que el otro extremo en la práctica nunca ha existido. O sea, nadie ha materializado el extremo de no hacer nada y de no desarrollarse. Eh, para mí es parte de la misma moneda, es, es, es plantear eh, la amenaza que no existe, porque nadie está hablando de no, des, de no desarrollar, de no vender, de, no, de, de, de desmantelar el mercado. Eh, para mí es parte de la misma amenaza que hoy día nos tiene en una situación global de crisis financiera, de crisis ecológica, que se llama capitalismo, que se llama neoliberalismo y que desde nuestra perspectiva eh, hay que tener un discurso no neutro para enfrentarlo y para transformarlo. Gracias a los tres, gracias Pablo, gracias Andrea, gracias Julio. Gracias a ti Martín. Y gracias a ustedes y a Televisión Nacional de Chile.